prever, senyors regidors i regidores, anem a encetar la sessió extraordinària de l'Ajuntament en ple a realitzar el dia d'avui. Con l'ordre del dia extraordinari, en primer lugar, sol·licitud del senyor Botella de les Heres perquè doni complida explicació sobre els fets dels que s'han tingut notícies dels mitjans de comunicació i per els que ha sigut imputat. Havien demanat en la Junta de Portaveus que anava a parlar senyor regidor de Compromís, té la paraula. Hola, bona nit i gràcies per estar ací. Els sotassignats regidors de l'Ajuntament de Montcada, el grup del PSOE, Compromís i Esquerra Unida, compareixen i, com millor procedixi, diuen, primer, que de conformitat amb el que disposa l'article 78.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els sol·licitants suposen la quarta part del nombre legal dels membres d'aquesta corporació i compleixen el requisit de no haver-lo sol·licitat més de tres vegades en l'anualitat la convocatòria de sessió extraordinària del ple. Que com a membres d'aquesta corporació, en el legítim exercici de les seves funcions, consideren necessària la convocatòria de sessió extraordinària del ple per les següents raons. El senyor Botella de las Heras ostenta el càrrec de regidor d'aquest Ajuntament, amb responsabilitats especials per la seva condició de primer tinent d'alcalde i delegat de l'àrea d'urbanisme. A la vista de les declaracions i la documentació que ha demanat el jutge instructor de la causa de marxa, aquest decideix imputar aquest regidor per la seva presumpta participació en els fets delictius que s'investiguen. Segons la informació apareguda en els mitjans de comunicació, entre els anys 2005 i 2010, el senyor Botella hauria estat facturant i percebent mensualment ingressos de marxa fins a un total de 126.000 euros. Per un suposat servei d'assessorament jurídic que presumptament mai arriba a prestar. Fins avui, l'afectat no ha donat cap explicació a aquests fets i, segons manifesten els mitjans, ni ara, després de la imputació, ha atès les trucades que amb aquest objecte li han efectuat. Vistes les informacions que s'han anat coneixent a través de tots els mitjans de comunicació de forma continuada i durant mesos, el senyor Botella no pot al·legar desconeixement de les irregularitats i sent aquestes censurables des del punt de vista polític i ètic, ja que afecten diners públics que procedeixen de tots els ciutadans que, en definitiva, són els grans perjudicats per la indignant gestió que s'ha realitzat en Emarsa. La manifesta implicació de polítics de Montcada amb responsabilitats de govern en el passat i actualment han danyat la credibilitat de la institució a la qual, com a regidor, pertanyem i a la dignitat dels ciutadans als que legítimament representem. Per això entenem que és urgent que s'aclarisca davant d'aquesta corporació la seva conducta independentment del curs de les actuacions judicials per la seva presumpta participació en els fets delictius que s'investiguen i pels quals ha estat imputat. Per tant, de conformitat amb l'article 46 de la llei 7/1985 de 2 d'abril de base del règim local, sol·liciten la convocatòria de sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament que incloga en el seu ordre del dia els assumptes següents per al seu debat i votació. Punt 1. Que el senyor Botella de las Heras doni explicació dels fets dels quals s'ha tingut notícia pels mitjans de comunicació i pels quals ha estat imputat. Punt 2. Que s'acorde pel ple instar al senyor Botella de las Heras a presentar la seva dimissió com a regidor d'aquest Ajuntament per la seva irresponsable actuació de suposat aprofitament de l'empresa pública Emarsa. La repercussió pública negativa per a l'Ajuntament i la desconfiança que genera davant els ciutadans aquest tipus de comportaments
absolutament reprochables des del punt de vista ètic i polític, sense prejudici de les responsabilitats que en via judicial en un futur puguen determinar per a tots els implicats, considerant l'alarma social generada i el perjuici que la seva permanència com a responsable d'àrees molt importants de l'Ajuntament i aquelles funcions que pot assumir per la seva condició de primer tinent alcalde. Creiem ineludible la seva responsabilitat política per l'escàndol de Marsa. Moltes gràcies, senyors. Sí, bona vesprà. En este primer torn de paraules no anem a fer-vos de la paraula. Prova d'Esquerra Unida. Sí. Bona vesprada, altra vegada. Senyor Lluís Botella de las Heras, es trobem en aquesta situació per vostè. Demanem este ple extraordinari per a que ens expliqui a nosaltres i tot el poble de Montcada quina relació té vostè en Emarsa i que presumptament quina facturació li ha fet. Perquè algo clar no té que estar quan el xutxe l'ha imputat per fins a 9 delictes. No uno, no. 9. Senyor Botella, vostè ha atacat el nom de Montcada. Cada vegada que obrim un diari i s'anomena Montcada és per el cas de Marsa. Bueno, tots no, gent de l'Horta no. Que si un dia el tinent alcalde, que si un altre dia l'assessor financer, jo no entenc... Acaba de dir que costa en acta, per si l'empresa vol fer alguna acció. Cés. Molt bé. Jo l'únic que tinc que dir és que Montcada està relacionada en el cas de Marsa i no és casualitat, suposadament. Gràcies. Moltes gràcies, per banda, el Partit Socialista. Bueno, vostè ha intervingut ja. Va introduir-se altra vegada. Va intervenir ara. Vale, perdó. Sí. Bé, en primer lloc, jo el primer que vaig sentir del senyor Botella varen ser rumors, no? En Levante, el 9 de novembre, es deia que si l'estaven investigant i tot això. I clar, jo vaig pensar, bé, els rumors no són fiables, tampoc fa falta... Després vaig pensar, home, en un context de crisi, la corrupció política és especialment delictiva. I explicaré per què. El polític, els que estem ací dalt, tenim les ferramentes i la capacitat legal que el poble ens ha prestat temporalment per a que funcione bé la societat, per a intentar organitzar i que tot vagi bé. Però clar, si el barco s'està enfonant, la gent s'està ofegant i el polític, mentre l'altre s'ofega, aprofita per posar-li la mà en la cartera i desvalijar-lo, aleshores ens trobem davant d'un corrupte, una persona que està ben tranquil·la perquè té un bote salvavides particular per a ell que podria servir per a salvar a més gent. Estem davant d'una persona que utilitza la política per a enriquir-se del més dèbil. Clar, en aquest context de crisi en què estem, on la gent està perdent la feina, on la gent està perdent el pis, on la gent està demanant menjar, ens trobem un context, un pel·liu especial de Marsa, que vos vaig a redactar, no vos vaig a posar-me a dir-ho tot perquè n'hi ha molta canya, però vaig a anomenar uns quants. Emarsa ha pagat 3 milions d'euros per a gestionar materials a una empresa que en realitat venia a cotxes. Emarsa ha pagat 15 milions d'euros a 3 empreses del mateix propietari. Emarsa ha pagat 4 milions i mig d'euros en concepte de manteniment de només 30 ordinadors al llarg de 7 anys. Emarsa, això ho estic traient del pleno que es va celebrar en Manises, Emarsa adjudica 1,7 milions d'euros, ha dit, a familiars de l'alcalde de Montcada. El gerent d'Emarsa
obsequiava amb joies, rellotges, llibres digitals. En l'any 2009 va gastar 10.850 euros en bolígrafs i llapis i 140.000 euros en viatges. En març pagava un assessor comptable 250 euros l'hora quan tenia un director financer amb un salari de 92.000 euros a l'any. Bueno, és que si me... No, vaig a parar ja. El que vull dir és que en Emarsa pues, n'hi ha molta castanya. Clar, òbviament, jo el que vaig pensar és, el primer que vaig pensar, i soc sincer, dic, el senyor Botella no és un corrupte. Té una carrera, és abogat, està ben relacionat, no ho necessita per a viure. Està en la política perquè li agrada i perquè vol ajudar a la gent. Els diners que té se'ls haurà aconseguit treballant, com tot el món, treballant pels demés. Clara, el dia 24 de gener, després de 3 mesos d'iniciar aquestes investigacions, Lluís Botella de las Heras és imputat per cobrar, segons així en la premsa, 114.778 euros d'uns serveis que suposadament no es produeixen. I ese mateix dia, Medina digué que Botella estava content perquè podria defensar davant el jutge. Es podria defensar. I ara es produeix un fenomen molt particular d'estos temps en què les persones se posen contentes quan els jutgen o quan els imputen. T'imputen i cada vegada estàs més content. Senyor concejal, una qüestió és que vostè pugui intervenir i altra que li demani respecte per a les persones i les actuacions judicials. Assistem per a complir els principis constitucionals. Si vostè no creu en això, me pareix molt bé. I perdone, senyor concejal, estic parlant jo. Entonces le demane que, por favor, siga respetuós. O intente serlo, si és possible. Jo sé que és difícil, però inténtelo, per favor. Sí, intentaré ser respetuós. Por favor, les he dicho antes a algunos señores que esto es el pleno y que aquí no se puede intervenir. Parece que usted no lo entiende. Yo le solicitaría que si lo vuelve a hacer, le pediría que se ausente. Esto no es ningún circo, es un pleno. Entonces, o se respeta o pueden marcharse. ¿Vale? Siga, por favor, señor concejal. Només volia reflectir que em pareixia irònic que el senyor Botella estiguera content per aquest fet, simplement, però si l'ha molestat, em disculpe. Aleshores, després d'enterar-me d'això, de que estava imputat, m'estranyà que no ens cridaren els portaveus de l'oposició per a dir-nos res. Que em cridara el senyor Medina o Jesús Gimeno, com altres vegades s'ha fet, per a dir-me, Vicent, estate tranquil, que el nostre regidor d'urbanisme està net. Jo ho trobia a faltar. Ha sigut tot un error, no passa res, confiem en ell i tot això. I bé, aleshores, com passaven els dies i no ens deien res, ni a mi ni als altres portaveus de l'oposició, no ens cridaven, no s'explicava davant dels seus votants, davant del poble, varen pensar una cosa. Diu, anem a fer una roda de premsa per a dir a tot el món que este home està imputat, que no està clar que estigui al càrrec polític, sobretot en urbanisme, que es mereixen tants diners. Che, i la fórmula funciona. El senyor Medina i el senyor Jesús Gimeno en cridaren. I no vull vostè al plenari per què l'he cridat jo? Vol dir al plenari perquè tots els ciutadans que estan aquí són molt sàpien per què l'he cridat jo. No distorsione vostè la veritat. Explique per què l'he cridat jo. Vol dir-ho, o sigui, el que ficava en el Facebook del blog? És que pot, si... És que no vull entrar en el que parlàrem. Però és que vostè acaba d'acusar-me a mi que l'he cridat en una qüestió. D'acord. Entonces jo li demano per favor que ho diga. Tinc bona memòria. Tinc bona memòria. Jo també. Senyor Rodrigo, jo també tinc bona memòria. Jo tinc bona memòria. Me cridà per a dir-me que en la pàgina del blog posava imputats. I li vaig demanar disculpes perquè era un error, imputat. També me digué que anara en cuidado en el senyor Botella. I després me cridà el senyor Gimeno
me crida el senyor Gimeno. Bueno, és que tampoc vull entrar en això, perquè és que és desviar l'atenció de deberes que la crida i sigui entretensa i relaxada, i tampoc cal entrar ahí. No cal entrar ahí de deberes, és que no fa falta, no fa falta. El jutge, jo vull continuar en la intervenció, el jutge ja l'ha imputat, senyor Botella, i li ha donat l'oportunitat de declarar, de demostrar lo innocent que vostè és. Ara nosaltres li donem aquesta oportunitat, este ple extraordinari que hem fet per a vostè a soles, per a demostrar lo innocent que és davant del poble, davant de la gent que l'ha votat i de la gent que no l'ha votat. Té l'oportunitat de demostrar el tipus de contracte que tenia amb Emarsa i la faena que feia. Jo tinc unes quantes preguntes per a fer-li, per a facilitar-li la faena. La primera pregunta, que me l'ha aclarit ja el senyor Conejero, era de quants delictes se l'havia imputat, si 2, 3, 7 i són 9. Si me contesta, jo no... Prefereix que me conteste vostè. Després vull que ens diga de quins delictes se li acusa o se li imputa. Quins serveis jurídics prestar i si té proves d'aquests serveis jurídics que vostè presta. Durant aquests anys en els que ha cobrat 20.000 euros a l'any, 115.000 euros, quants xuis dugué, senyor Botella? Com és que Cuesta, que és el que li firma el seu contracte, assegura no haver rebut ningú assessorament per la seva part? Com és que Cuesta diu que ni ell ni nadie los vio por allí? Sabem que hi havia dues empreses que cobrava per replegar els mateixos lodos. També hi havia gent com vostè fent els mateixos serveis jurídics? El que vostè firma és un contracte amb una empresa pública. Ens podria ensenyar aquest contracte, senyor Botella? En la premsa han llegit que és un contracte prou blindat. Així volem que vostè doni les explicacions que li estem demanant. Espero que contesti en el ple que és on resideix la sobirania popular i que no s'amague en què ja ha parlat i parlarà davant del jutge. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Andrés. Gracias, señor Medina. Buenas noches a todos. En primer lugar, yo quisiera dejar claro que esto no es una cuestión para valorar, este pleno no se ha solicitado para valorar las posibles responsabilidades penales o civiles que puedan tener las personas que están imputadas por el caso de Marsa, porque eso es un asunto que compete a los jueces y a los tribunales, y nosotros no nos corresponde esa función como concejales, ni tampoco tenemos los elementos para poder valorar. Nosotros estamos aquí en este momento y hemos tenido que solicitar esta convocatoria porque después de un año y medio en el que se están oyendo noticias que alertan a todos los ciudadanos porque ponen de manifiesto que presuntamente ha habido una gestión irregular de una mercantil de la depuradora de Pinedo, que es una empresa pública que por lo tanto se mantiene gracias a las aportaciones de todos los ciudadanos a través del recibo del agua, pagamos un canon, y mediante ese canon es como se pagan todos los gastos que se generan por las funciones que hace esa depuradora, que es depurar el agua de una serie de municipios de Lorta y de Valencia Ciudad. Todo este escándalo explota porque en un momento determinado la Generalitat tiene que intervenir esa empresa porque hay un agujero, según dicen los medios de comunicación, de 17 millones de euros. Se empiezan por parte de la propia Generalitat, por parte también de una entidad metropolitana, de la EMSI, y también se persona al Partido Socialista. Y se inician las correspondientes denuncias en la vía judicial. A partir de ese momento se van imputando a personas responsables que están dentro de lo que es la gestión de la propia depuradora de Pinedo, son cargos de esa depuradora de Pinedo, y también empresarios o personas autónomas, por así decirlo, que se han relacionado con esas empresas. Porque el juez ve suficientes indicios como para pensar que
que esa gestión no se ha hecho bien y que no cuadran los servicios que se han prestado por esas empresas o por esas personas con el dinero que ha salido por parte de la empresa, con lo que se ha pagado. La mayoría de esos cargos son personas vinculadas al Partido Popular, tienen puestos de responsabilidad en el Partido Popular, tanto a nivel orgánico, a nivel de partido, como a nivel municipal. En este momento hay 27 imputados. Y aquí en Moncada nos encontramos con que el primero que imputan es al director financiero, el señor Arnal, que fue concejal de este ayuntamiento, primer teniente de alcalde con el gobierno del Partido Popular, que era, como he dicho, el director financiero, en aquel momento concejal de Unión Valenciana. Imputan también a familiares suyos, que nada tienen que ver con la esfera política y, por lo tanto, omitiré. Y, en una segunda tanda, imputan al señor Botella. Lo lamentable de esta situación es que los ciudadanos de Moncada vemos que el nombre de nuestra ciudad está saliendo día sí y día también por este caso de saqueo de una mercantil que, insisto, pagada con el dinero de todos los ciudadanos, de los ciudadanos parados, que tienen dificultades para llegar a final de mes, de los jubilados, que sabemos que muchos tienen una pensión baja, y también de todos los trabajadores honrados y honestos, que saben que necesariamente tienen que pagar sus impuestos, pero también confían en que los gestores, en que los políticos y los técnicos que están administrando todo ese dinero después se comporten con honradez y con decencia. Y esto es lo que presuntamente, porque es la palabra que siempre hay que decir, no se ha producido. En este momento ya no sabemos, empiezas a mirar la prensa y ya no sabes si estamos hablando de un agujero de 17, de 20 o de 30. Cada vez se va hinchando más la bola, cada vez se van haciendo más diligencias, cada vez el juez sigue pidiendo más investigaciones para poder depurar todas las responsabilidades y saber la verdad de lo que ha ocurrido allí. Pero insisto, si al señor Botella, que es uno de los imputados, y por lo tanto yo lamento que usted esté hoy aquí, creo que no debería de estar sentado en este pleno. Creo que usted ya debería de haber dimitido. Desde el momento que fue imputado, que cambió su condición, usted debería de haberse marchado a su casa. O cuanto menos debería de haber dado ya un paso atrás en las competencias que tiene asignadas en este ayuntamiento. Porque son competencias muy importantes, las de urbanismo, y es primer teniente de alcalde, el que sustituye al alcalde cuando se va. Y un político, dentro de sus funciones, tiene también que dar la cara en esas cuestiones. Está representando a miles de ciudadanos de esta población que seguro que no están de acuerdo con todo lo que está apareciendo en los medios de comunicación. Y como compañera de esta corporación, le quiero decir, señor Botella, que la vía judicial le deseo que tenga usted la mayor de las suertes, porque el caso está muy complicado y es un asunto muy grave el que se está destapando por parte de la mercantil Emarsa. Pero políticamente le tengo que decir que usted debe de dar explicaciones en este pleno, porque este pleno es donde están representados todos los ciudadanos de Moncada. Algunos acuden directamente y otros no. Y aquí es donde usted nos tiene que explicar todas esas cosas que están saliendo en todos los medios de comunicación, desde el ABC, El Mundo, La Razón, Levante, Provincias, País, Horta Noticias. Y ahí me paro, como el señor Conejero ha dicho. Hay un periódico local en el que no he visto la noticia. Tengo que coincidir con usted. Y a este respecto me gustaría que usted nos pueda explicar en este pleno, de entre los miles de abogados que hay colegiados en Valencia, hay miles de abogados que ejercen en Valencia y que podrían haber desempeñado esa función. Entonces quisiera saber de entre todos ellos cómo fue elegido usted y por quién. Porque estamos hablando de una empresa pública. Se supone que el mérito, la capacidad y la publicidad debe de regir. Se debe de elegir a las personas que presentan sus correspondientes ofertas y a partir de ahí se entra a trabajar en una empresa pública o no. Me gustaría también saber si tuvo algo que ver en esa elección su militancia política como miembro del Partido Popular y su concejal, y que sea concejal también del Partido Popular en el Ayuntamiento de Moncada. Me gustaría también saber qué funciones de asesoramiento jurídico realizó usted.
si tiene pruebas, si tiene documentos, que diga, mire, yo cobraba o yo facturaba, porque luego tenía que pagar el IBE, 1.700, 1.500, 1.700 euros todos los meses. Pero yo, a cambio, hacía informes o hacía dictámenes o asistía como letrado a la Junta General, al Consejo de Administración. Me gustaría saber si usted puede decirnos qué ha hecho ese tipo de labor de asesor jurídico y si eso consta en algún sitio. Me gustaría también saber si le parece lógico que con la que está cayendo, usted es abogado, pero además también es concejal, es representante del pueblo, eso es muy, muy importante. Me gustaría saber si con la que está cayendo, la moral ética que siempre se reclama y de la que siempre se dice por parte de todos los partidos políticos, si a usted le parece ético, si de acuerdo con lo que dice la prensa, usted tenía un contrato blindado. Eso quiere decir que no he conseguido aclararme si el contrato era de 6 años o de 10 años, pero vamos a suponer que fuera por 10. Eso quiere decir que si al año al señor Botella le hubieran dicho que ya no se necesitaban sus servicios en la empresa, él hubiera cobrado la totalidad de los 10 años. ¿Hay algún trabajador de una empresa que trabaje un año, el empresario le diga después, ya no vas a trabajar porque no te necesito, y le pague 10 años? ¿Es eso ético? ¿En estos momentos? En los momentos en que hay más paro, y parece ser que preocupa mucho el paro a todo el mundo, de palabra, pero también hay que hacer gestos de este tipo, también hay que mostrar convencimiento con acciones. ¿Es cierto que usted tenía ese contrato blindado y que si sus servicios no eran necesarios, hubiera cobrado la totalidad o podría cobrar todavía en este momento la totalidad de ese contrato? También me gustaría saber, porque ha aparecido en prensa, que parece ser que habían 3 letrados contratados para lo mismo y solamente, al parecer, presuntamente uno de ellos era el que asesoraba al Consejo, era el que asesoraba a Emarsa. Me gustaría saber si usted cree que su labor estaba justificada todos los meses para poder presentar las facturas que presentaba. Y otra duda que también me surge es si cuando usted presentaba esas facturas acompañaba una relación de los asuntos de asesoramiento letrado por el que había sido contratado, como se le exige a cualquier ciudadano que tiene que facturar a un ayuntamiento o a una empresa pública. Si a uno le contratan para que coloque unas ventanas, primero se tendrán que mirar qué están las ventanas y después presentará la factura. Me gustaría saber si usted aportaba esa relación con todas aquellas gestiones, informes, insisto, dictámenes, asesoramiento, alguna asistencia en juicio, a lo mejor ha podido realizar. Y por último, me gustaría también decirle si usted, con sinceridad, considera que lo que ha cobrado, que ha salido del bolsillo de todos los ciudadanos, que ha salido de los ciudadanos de Moncada, en parte, porque somos uno de los pueblos, de los municipios, que tenemos que acudir a los servicios de la depuradora de Pinedo, ha sido justo en función del trabajo que usted ha realizado. Eso me gustaría también que me lo ratificara usted. Y creo que son suficientes preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bien, como bien queda, ni habrá un segundo turno de intervención. Señor Jimeno no va a intervenir. Pero banda del portavoz de Esquerra Unida. Sí, bueno, jo volia dir una cosa. Estem parlant del senyor Lluís Botella i és que no l'han sentit encara dir res. Que no va contestar res. És que va en ell la cosa. No sé si estan fent preguntes i no mos les contesta. És que no mos les va contestar. Ahí ho deixa. Moltes gràcies. Però van de compromís, alguna qüestió més? Sí, a mi ja m'ha quedat clar que, i a més jo ni el veig. Està rere de Cervera i no l'arriba a veure. Bé, hem de recordar-li que a Marsa ha hagut un saqueig, segons el fiscal, de 25 milions d'euros. Senyor Botella, recordar-li que vostè té signat un contracte des de 2005, justament quan pareix que comença el saqueig. Hem de recordar-li que vostè, segons Cuesta, no anava per allí.
No, és que no anava. Segons Cuesta, no anava. I ara no diu res. Està callat, davant del poble. I tampoc té documents que demostren els serveis prestats, pareixera. Hem de recordar-li que, segons les seues pròpies declaracions, no va exercir cap xuí. Un poquet cars, no?, els seus serveis, senyor Botella. Un poquet cars. Que paga el poble. Quin contracte tenia assignat? Home. Ja ho sé que m'escolten, però n'hi ha gent en l'última fila que potser no m'escolta. Jo és que pensava que el senyor Botella diria algo. És que jo pensava que el que modera el pleno sóc jo i l'estic dient, per favor, que continuï la intervenció, però en un tono més moderat, per favor. La seva actuació és reprobable, senyor Botella, pel fet de que vostè firma un contracte de molts diners i no té massa proves que demostren ixa feina feta. Cosa, per altra part, estranya en un advocat, que no se guarda els papers. No vos estranya que no se guarda els papers? La seva actuació és reprobable perquè s'ha mantingut en silenci mentre la premsa publicava notícies de que l'estaven investigant i s'ha callat, igual que s'està callant ara, igual que s'estan callant tots. La seva actuació és reprobable perquè ha mantingut en silenci després de que l'hagin imputat. Se calla quan te l'investiguen i se calla quan te l'imputen i se callen tots, alimentant així els dubtes sobre la seva persona. És que és molt sospitós sobre el càrrec que ocupa i sobre l'Ajuntament de Montcada. Que, per cert, apareix una notícia sobre l'Ajuntament de Montcada el dia 14 de febrer. Hacienda pide investigar a los familiares del alcalde de Montcada por el caso de Marsa. El señor Medina digué que no tenía res a vore. Digué, yo no tinc res a vore en eixa empresa. No he format part del Consell. I ja està, no passa res. Diu que no té res que vore. Però el senyor Botella no diu res. Vostè, senyor Botella, té una responsabilitat important, sense desmereixer al senyor alcalde. Una responsabilitat política de primer ordre a la ciutat de Montcada. És primer tinent d'alcalde. Ha sigut i és responsable de la regidoria d'urbanisme. Ja sabem els diners que se manegen en urbanisme durant tots aquests temps. I no diu res. Forma part de l'equip de govern. La seva imatge hauria de ser d'una fiabilitat màxima. Vamos, vostè hauria de ser tan pur com una palometa blanca. No podem minar la desgastada imatge de la classe política, senyor Botella. Per tot això, demanem als regidors i regidores del grup municipal del PP que reflexionen, que diguin alguna cosa i que reproven l'actuació del senyor Botella. Moltes gràcies, senyor Andrés. Bien. El silencio es una de las opciones que tiene una persona cuando se le pregunta en un pleno delante de los ciudadanos. Parece ser que no puede responder, no puede dar explicaciones convincentes. Estamos ante una situación muy grave. Estamos hablando, insisto, de una empresa pública que pagamos entre todos. Y aquí hay unas personas que parece ser que obligatoriamente tendrán que dar explicaciones en la vía judicial, pero voluntariamente no quieren dar ningún tipo de explicación al pueblo de Montcada. A mí lo que me preocupa es ver el pueblo de Montcada, nuestra ciudad, con titulares de este tipo. Dos tenientes de alcalde de Montcada imputados en el saqueo de Marsa. La familia del alcalde, vicepresidente de la Diputación, facturó a la depuradora, titular y subtitular. Conexiones del caso de Marsa en Montcada. Enrique Alnavi Llorens fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montcada con Juan José Medina, su alcalde. Su familia vendió la empresa pirotécnica a Juan Vicente Jurado, concejal de Valencia, que era presidente de Marsa en aquel momento, solo añado yo lo del momento.
cuando Hernal entró en su empresa y en la que ejerció de director financiero. Su esposa y su hermano facturaron por cursos y azafatas a la depuradora. Añado yo también por unos cuantos miles de euros. Juan José Medina, alcalde de Moncada y vicepresidente de la Diputación de Valencia, y junto a Enrique Crespo, que fue presidente de Marsa y está imputado en el caso. El señor Crespo es el que está imputado, aclaro. La empresa de la familia de su mujer, que gestionan sus dos cuñados, ahora se refiere al señor Medina, facturó a Emarsa 1,6 millones de entre 2004 millones de euros, 1,6 millones de euros, entre 2004 y 2010 por trabajos de mantenimiento eléctrico. En este momento está la empresa investigada por el juez, se está investigando por el juez. Y tercero, Luis Botella de las Heras, teniente alcalde y concejal de urbanismo de Moncada, ha sido ya imputado por un juez porque facturó 114.978 euros a Emarsa de 2005 a 2010 por un asesoramiento jurídico que supuestamente no se produjo. Lo lamentable de todo esto es que el que parece ser contrata es el gerente y el presidente de la empresa, el señor Crespo, son las personas responsables de decidir, en principio, a quién se contrata y a quién no. Bueno, pues el señor Crespo dijo que no conocía al señor Botella. Y el señor Cuesta dice, de acuerdo con el interrogatorio que le hace el juez y que sale en algunos medios de comunicación, dice, el exgerente Esteban Cuesta ha admitido al juez que contrató por indicación de Crespo a cuatro personas que solo iban por la planta a cobrar. Uno, Luis Botella, que es el concejal de urbanismo del PP de Moncada, y la otra, la señora Giner, era la exportavoz del PP de Benetusser. Es decir, el propio gerente de la empresa está diciendo que se había contratado a unas personas y que solamente iban a la depuradora a cobrar. ¿Esto exactamente qué quiere decir? Y una de esas personas tiene un puesto de concejal, una persona que está aquí representando a los ciudadanos. Y todos tenemos claro que tenemos que actuar con honestidad, con responsabilidad, con seriedad y con transparencia, ¿no? ¿No se dice que tenemos que actuar con transparencia? Nos hemos enterado ahora que desde el año 2005 había un contrato que no conocíamos con una empresa pública porque parece ser que no se le dio publicidad y que aquí estaba un contrato blindado, un contrato blindado. Y nos quejamos de los directivos de los bancos y nos quejamos de los directivos de las cajas de ahorros, que tenían todos contratos blindados. Pero es que resulta que lo tenemos aquí. Es que resulta que son nuestros políticos de la Comunidad Valenciana lo que también hacen ese tipo de contratos blindados y con el dinero de todos los ciudadanos. Y a nosotros eso no nos parece decente. Nos parece un despropósito. Y pensamos que eso necesita la exigencia de responsabilidades políticas. Y eso es lo que estamos haciendo en este pleno. Pedir responsabilidades políticas y de las penales se encargará quien tiene la obligación en este Estado democrático de encargarse, el juez y los tribunales, no los políticos, no los concejales. Esta era nuestra obligación, traer a este pleno este asunto porque pensábamos que era grave y porque pensábamos que la ciudadanía y el pueblo de Moncada necesita una explicación. Y si no se dan pruebas y si no se da ningún tipo de explicación de que nuestro dinero ha sido bien gastado y de que las personas que lo han recibido lo merecían porque han hecho un trabajo digno y honesto, tendrían que devolverlo. Tienen que devolverle a los ciudadanos de Moncada el dinero que han cogido irregularmente a través de esas facturas. Eso es lo que queremos que se haga. Queremos que se haga eso. No se puede cobrar por unas facturas y no saber si se puede justificar o no. Nosotros no lo sabemos si se ha justificado. Y eso es lo que queríamos pedirle en este pleno al señor Botella, que diera las explicaciones para poder tomar una decisión, poder pasar al siguiente punto, pero al parecer no somos merecedores de que nos dé ningún tipo de explicación. El silencio, que lo entendemos también. El que acata, otorga. Bien, pues señora secretaria, ¿puede leer el segundo punto del acuerdo que pretenda la oposición? La
per la quarta part del número de membres de la corporació, es sol·licita a cort plenari per a instar al senyor Botella de les Heres que present la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Montcada per la seva irresponsable actuació de suposat aprofitament de l'empresa pública Marsa, la repercussió pública negativa per a l'Ajuntament i la desconfiança que genera davant dels ciutadans aquest tipus de comportaments absolutament reprochables des del punt de vista ètic i polític, sense perjuí de les responsabilitats que en via judicial poden demanar-se per a tots els implicats, considerant l'alarma social generada i el perjuí que la seva permanència com a responsable d'àrees molt importants de l'Ajuntament i aquelles funcions que pot assumir per la seva condició de primer tinent d'alcalde. Moltes gràcies, senyora Rodrigo. Alguna intervenció per la seva banda? Perdó, m'he equivocat, perdó. Bé, no, tranquil, no passa res. Que vostè no tenen vergonya? No se escau la cara de vergonya? Un segundo, un momentito. Por favor, dejen de aplaudir, esto no es el momento. Vale, la señora que ha dicho que no es vergüenza, por favor, puede abandonar el pleno. Pues váchase vosté, exactamente. Y vosté también se puede tanar. Vale. Por favor, ¿le puede indicar a la policía a estos señores que estaban con un poco de orden? Si saben, ¿vale? Señor conejero, yo le demane respete. El portaveu del partido y el pleno ha acabat. Si vostè és capaç de tindre respecte, se ho demane. ¿Vale? Per tant, continua la intervenció. El portaveu del Partit Popular no ha acabat. Continue. I habla vostè en plural, ¿eh? Ha parlat vostè en plural, que li coste. Jo dic que si vostè no tenen vergonya. Jo crec que ha fet una pregunta, no... Jo pense, vamos, no... Però estic parlant jo... Bé, a la vista està que mira, així n'hi hauria... Tot això se tenia... Este bochorno se tenia que haver evitat si el senyor Luis Botella haguera dimitit. Perquè realment és que sí n'hi ha un problema greu. Perquè, segons tinc entès, senyor portaveu del PP, doncs... Pareix ser que Luis Botella fica el seu càrrec a disposició i el president així d'aquesta corporació l'ha ratificat. Vostè sap que està ratificant un imputat que possiblement, si ho diu un jutge, possiblement o presumptament el poden condenar. I si arriba aquest moment, què? Vostè què farà, dimitir també? Li estic fent una pregunta. Gràcies. Moltes gràcies a vostè. Senyor... Ah, sí, senyor Rodrigo. Sí, a mi també m'agradaria parlar dos paraules sobre el respecte. I és que n'hi ha moltes maneres de demanar respecte. Tito, por favor. Guardamos el silencio que ocurre, por favor, aquí en ángulo. Están interviniendo los concejales, ya. Estas horas. Por favor. Vale, por favor, continúe, señor Rodrigo, a ver si somos capaces de mantener el orden un poco. Es que eso se estén a la gente. No se extiende nada, esto es un respeto a este pleno. El que no tenga respeto a este pleno puede abandonarlo y puede marcharse. El respeto a las instituciones y a la libertad se produce cuando hablan los concejales. No se extiende nada. No incite usted a ningún entendimiento, no, que no es lógico, ¿eh? Siga usted con la intervención. No, lo único que estoy diciendo es lo delicada de la situación. Es una situación delicada. Y nosotros estem en una posición que se pot mimetitzar. Jo crec que devem de ser responsables. I per altra banda, vull dir una cosa sobre el respecte. N'hi ha moltes maneres de faltar el respecte. Quan tu no contesta, quan se li pregunta a una persona i no contesta, és una manera de faltar el respecte. N'hi ha moltes maneres de faltar el respecte a Xina que a mi m'agradaria demanar pues que se diguera algo y que no se nos faltara el respeto a nosotros también, porque nosotros no somos nosotros, es que nosotros representamos a mucha gente, pero es que es la gente que también representa en vostès, la que está así, y se merece algo por parte del señor Botella, o si vol parlar Jesús Jimeno, o si vol parlar vostè, pero algo,
algo. Moltes gràcies. No acaba. No. És simplement eren les paraules sobre el respecte, perquè jo vull demanar-li la dimissió, òbviament. Vull demanar-li la dimissió i per a demanar la dimissió vull explicar una cosa que se deriva de quan uno llitja la premsa, no? Quan uno llitja la premsa, totes les notícies que s'estan vent, veu que n'hi ha dos categories de polítics. N'hi ha de dos classes. N'hi ha una línia que delimita els que estan a una banda i els que estan a l'altra. Per una banda estan els vividors, corruptes, mafiosos, manipuladors, saquejadors, estudiants de llengua romanesa. És a dir, tenen un perfil quasi d'un psicòpata, no? Que traten a la gent com si foren objectes, no tenen sentiment, no se posen en el lloc de l'altre, l'altre s'està ofegant i es dona igual. I això és una classe de gent. I en la política també n'hi ha. I després n'hi ha altra classe de gent que són més seriosos, metòdics, intel·ligents, gent austera, sacrificada i humilde. La gran majoria de la gent és aixina. La gran majoria. Jo penso que la gent corrupta dins de la política és un càncer per a la resta de la societat i de la classe política. És com un virus que s'escampa i va embrutant-los a tots. No denunciar-ho, deixar-se embaucar, deixar-se manipular, caure en les trampetes, encobrir-ho, encara que siga per afinitat personal, perquè siga amic, família, company de la feina o el que siga. És ser partícip de la corrupció. És que és participar d'ella. Això fa que encara que un partit polític intenti donar una imatge de coherència, es veja, si un ho veu, tranquil·lament, que hi ha diferències dins, incoherències, contradiccions, dins dels mateixos partits polítics. Jo crec en la gent intel·ligent, la que s'esforça, la bona gent, i em dona igual que siguin del PP, em dona igual que siguin del PP, que siguin del PSOE, d'Esquerra Unida o de Compromís. Si és gent honesta i gent humilde, me dona el mateix. Cada un té dret a tenir les seues idees polítiques i totes les idees polítiques se poden debatre. Però la gent honesta s'ha de desmarcar dels corruptes, dels que ens manipulen, dels que claven la sang al coll a la gent del poble i li xuclen la sang, els que embruten la política. Cal desmarcar-se d'eixos perquè s'estan carregant la democràcia. Una democràcia burgesa que jo particularment no m'agrada i m'agrada la democràcia més participativa. Però és que estos se van a carregar la democràcia i es van a dur a una edat mitja, a una edat caciquil, on aquí jo mando i aquí se hace así, o si no, a la calle. I això tenim que lluitar tots contra això. Perquè si no, arribarem a una societat de la barbàrie. Per tot això que he dit i per les altres dues intervencions, jo crec que vostè, senyor Botella, s'ha de desmarcar en quant antes fins que s'esclarisquen els fets d'aquest tipus de gent. És més, ja hauria d'haver-ho fet, ho hauria de fer avui mateix. Des del mateix moment que el varen imputar ja hauria d'haver dimitit. La situació avui en dia de la classe política és insostenible. Des de Gènova, del PP, han iniciat, segons uns nous estatuts, dins del propi partit, una esmena d'expedients sancionadors que acabaran esguitant-lo a vostè, senyor Botella. I si l'esguiten a vostè, esguitaran a l'Ajuntament de Montcà. Les investigacions judicials sobre l'escàndol econòmic de Marsa l'apunten cada vegada més amb més força, com a partícipe dels saqueigs de l'entitat pública. Conforme anem assabentant-nos per la premsa i segons les declaracions, el jutge d'Enric Arnal és company del senyor Gallego. Sí, perquè antes eren de Unió Valenciana. Comprovem. I és el que tenim que fer.
Oye, permítame que yo no... Hagamos el favor de dejarme hacer mi papel, señor. No he hablado y usted está opinando. Sí, cuando usted amenazó, sin embargo, no pasó nada, ¿verdad, don Martín? Perdone, señor. ¡No, no, no! Labor de compromiso. Todos estamos soportando algunas de las cuestiones que dice. Usted también tiene que aprender a soportarlas. Le pido encarecidamente disculpas, pero también me gustaría decirle que, evidentemente, Enrique Arnal fue compañero mío de corporación. Él abandonó, yo no he vuelto a tener relación con él desde el año 2001, y me parece poco elegante su comentario. De todas formas, de verdad que lo retiro, pero siga usted en la línea habitual. Adelante, señor Rodrigo. Yo le acepto las disculpas y si le parece poco elegante, a mí me parece poco elegante muchas cosas. Muchas cosas. Como que me ha sacado el dedo, pero bueno. Ya usé. Si rectifique las nuevas aceptaciones de las disculpas. Por favor, invito a los ciudadanos que se callen. Está hablando un concejal y les pido respeto. Luego reiterar. Es que gracias. La noticia que va a dar el señor Arnal era que el saqueo dels fons públics, hi havia molta gent connectada del PP i pareix que no tinga límits al cas de Marsa, se va escampant com una taca. Conta Arnal d'una trama muntada per saquejar els ciutadans dels 18 municipis, entre ells Montcada, per una quantia de 180.000 euros al mes. Al mes, 180.000 euros al mes. I ara se m'ha enterat també que en Andorra, que com molts sabeu és un bonic paradís fiscal, molt visitat pels polítics corruptes, hi ha un jutge que ha demanat informació dels imputats del cas Marsa, perquè està investigant blanqueig de diners. Totes les declaracions dels imputats, incluït el senyor Botella, les investigaran també allí. Ese contracte que vostè firmà en 2005, any en el que començà el saqueig, aproximadament, eixos serveis que suposadament no ha fet, eixos diners que sí ha percebut, estan massa a prop de tot este merder de Marsa. Tots els ciutadans tenim dret a la presumpció d'innocència, però com més avança la instrucció judicial, sí, tots tenim la presumpció d'innocència, però com més avança la instrucció judicial, la condició de presumpte innocent va passant a la de presumpte culpable, sempre presumpte. La instrucció ha fet arribar a l'opinió pública la gravetat dels escàndols. Regals caríssims, contractacions irregulars a empreses de familiars de membres del PP, preus exorbitats, forats econòmics, dinars a Manises, a càrrec de la depuradora, dissolució de Marsa, traductores romaneses, blanqueig de diners en Andorra, el deteriorament de la imatge pública de Montcà pot ser evident. No podem esperar més. La coalició Compromís exigeix la dimissió immediata del senyor Botella de les Heres. La nostra ciutat no es pot permetre que se l'associi a un cas de corrupció. Finalment, esperem que la justícia investigui totes les actuacions produïdes i que arribi fins a les últimes conseqüències. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Rodrigo. Solamente quiero hacer una cosa, y aunque mis compañeros me han dicho que no lo hiciera, quiero hacerle en nombre de la familia Medina Gea un agradecimiento a Compromís muy especial. En nombre de mis hijos, de mi mujer, de mis cuñados, de mis suegros, un agradecimiento muy especial a vosté por el tratamiento que ha tenido en nosotros hasta el día de hoy. De cor, seu dic. Por parte del Partido Socialista.
Bien, yo creo que ya hemos dicho muchas cosas. Creo que ha quedado de sobra justificada cuál es la posición de los tres grupos políticos que estamos aquí, de Esquerra Unida, de Compromís y del Partido Socialista, al cual represento. No voy a alargarme mucho en esta intervención, únicamente recordar que estos últimos días se ha descubierto un nuevo caso dramático en la Comunidad Valenciana. Al parecer, habían una serie de millones de euros que debían de ser destinados para proyectos humanitarios en Sudamérica y parece ser, presuntamente, que ese dinero no llegó a Sudamérica y se quedó aquí en Valencia, presuntamente, para comprar determinados pisos y viviendas. Tanto es así que el otro día se llegó por parte de la policía, por orden del juez, y se detuvo a una serie de personas, entre ellos algunos altos cargos de la Generalitat Valenciana. Y ante eso, ahora lo entenderá, señor Medina, ¿por qué le digo esto? Ante eso, que es una auténtica barbaridad, eso quiere decir cómo estamos en este momento en la Comunidad Valenciana, un caso más de las presuntas tramas de corrupción que llama la prensa. Ante eso, el presidente de la Generalitat, a las cinco horas, cesó a los cargos políticos que estaban en la Generalitat Valenciana. E hizo una rueda de prensa y dijo, palabras textuales, no voy a consentir este tipo de comportamientos, no tienen cabida en la Generalitat Valenciana, este tipo de personas. Vuelve a repetir en una nueva ocasión, aquellas personas que son cuestionadas, imputadas o están a disposición de la justicia, tendrán una contestación inequívoca del Partido Popular. Quedarán fuera de las instituciones. Eso está diciendo el presidente del Partido Popular y el presidente de la Generalitat. Cualquier persona cuestionada, imputada o que esté siendo investigada por la justicia. Ha llegado el momento de establecer ese código ético y de pasar de las palabras a los hechos. Y en eso estamos todos de acuerdo. Sea del partido que sea, pero en este caso son del Partido Popular. Y por lo tanto, yo tengo que pedirle a usted la dimisión, señor Botella, y lamento, vuelvo a decir que usted esté aquí, la dimisión política, porque usted es un representante de los ciudadanos de este pueblo. No entro en las consideraciones judiciales, porque su actuación desde nuestro punto de vista no ha sido correcta. Y hoy ha sido un desprecio para los ciudadanos de Moncada. Y no entiendo tampoco por qué el señor alcalde no ha tomado ya la decisión de relegarle a usted de sus funciones, porque esas son las directrices de su partido. Y esa es la forma en que podamos, por lo menos, ir con la cara bien alta, aunque nosotros vamos, que todos podamos, todos los políticos, porque aquí todos somos políticos, podamos ir con la cara bien alta delante de los ciudadanos y decir somos gente honrada y honesta. Y si hay alguna mancha, eso ya no admite ningún tipo de dilación. Por eso pienso, y en nombre de mi grupo, le tengo que pedir que presente usted la dimisión de todas sus competencias, por supuesto como primer teniente de alcalde, y que deje al pueblo de Moncada y al Ayuntamiento de Moncada libre de este tipo de tensiones y de este tipo de malas prácticas a las que últimamente nos estamos viendo demasiado en los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias, señor Gimeno. Sí. Desde el Grup Popular es volen remetre al present manifest, perquè podríem alimentar el conflicte i la discordància, però les nostres paraules es van a remitir al present manifest. Per a que no se traguen de context, després se li passarà una còpia a la senyora secretària per a que quede íntegrament el present manifest reflectit en l'acte. Des del Grup Popular de Moncada i en el marc de l'Estat de Dret, creiem fermament en la presumpció d'innocència. Som conscients que el nostre company i regidor, Lluís Botella, està patint des de fa molt de temps un xui paral·lel al que mai ha degut sometre's i a través del qual
preteneu desprestigiar la seva trajectòria política. Una trajectòria, per cert, marcada pel treball, l'esforç i la transparència. Volem recordar que mai, en els seus anys com a regidor, ha realitzat alguna acció immoral o il·legal que posi en dubte la seva honorabilitat i bona gestió. I en aquesta línia hem de recordar que el senyor Botella exercís lliurement la seva activitat professional i des de l'àmbit privat com a advocat i que res tenen a veure amb la funció pública com a regidor que exercís l'Ajuntament de Montcada. Des del grup socialista han reiterat fins a la societat que el senyor Botella no ha donat explicacions sobre la seva implicació en el cas Emarsa, obviant inclús una relació de documents justificatius dels seus treballs en la depuradora que va ser presentada en el jutjat el passat 27 de gener, un fet del qual els socialistes eren coneixedors i que van obviar intencionadament en la roda de premsa celebrada dies després per a continuar la seva campanya de desprestigi cap al senyor Botella. El senyor Botella ja ha donat el seu testimoni en el lloc que havia de fer-ho, en el jutjat, i per tant, la justícia serà qui determine la seva inculpació o absolució en el cas Emarsa. Mentrestant, des del grup popular de l'Ajuntament de Montcada continuem confiant en la seva innocència. És curiós que la portaveu socialista, Concha Andrés, manifestara en la citada roda de premsa el passat 9 de febrer que els personalismes quedaven al marge de les seues intencions en este procés, una cosa que no s'ajusta a la realitat i que ha quedat àmpliament demostrat, perquè el seu afany de voler implicar també a la senyora Gea i al senyor Medina en la trama no ha tingut límits ni trellat. Vostès, a través de maniobres retorçudes, han fet l'impossible per voler relacionar-los en el procés, jugant un xoc brut, sense fonaments ni sentit. Nosaltres no ens amaguem, senzillament, perquè no tenim res a ocultar. I així s'ha demostrat a través de les contínues declaracions públiques en relació al cas Emarsa, tant del nostre alcalde, el senyor Medina, com de la nostra companya i regidora, la senyora Gea. I en el que han deixat clar que res tenen a veure amb els fets ocorreguts a la depuradora de Pinedo. Com apuntàvem abans, els seus desitjos de voler desbancar els que ara governem no tenen límits i per això són capaços de voler implicar-los en mapes de corrupció i d'inventar fal·làcies, atacant a les persones i a les seues famílies. Un fet absolutament inconcebible, menyspreable i que condemnem obertament. Sens dubte... Por favor. Sens dubte, des del Partit Socialista i els grups de l'oposició que s'han sumat a la retorçuda estratègia socialista pretenen desprestigiar i intentar desbancar els nostres companys i, per extensió, el nostre partit, fent xuis paral·lels amb la clara intenció d'intentar aconseguir mitjançant l'agitació i la controvèrsia el que no han pogut aconseguir en les urnes democràticament. Però ara més que mai ens posicionem amb fermesa davant els vostres atacs i ens unim per a defendre el nostre treball, la nostra honradesa i les nostres sigles. A una intervenció per tancar, davant dels senyors regidors. Solo sí, pot intervenir una persona, eh? Sí. Sí, hemos quedado así. Si les parece bien a los compañeros de Esquerra Unida y Compromís. Bien, yo pues le tengo que respetar a usted. Evidentemente alguna salida tenía que tomar el portavoz del Partido Popular para poder justificar esto. No pensaba yo que fuera usted a lanzar un ataque aquí de lo mío. ¿De lo tuyo qué? Pues nada, yo ataco al Partido Socialista y me quedo más ancho que alto. Quiero insistir que la acusación particular... En este caso, la lleva el fiscal, la lleva el EMSI, los abogados del EMSI, de otra empresa pública que ha tenido que comerse el marrón de Emarsa, para que se entienda, y la Generalitat Valenciana. O sea que estamos hablando de que están personados, sus propios compañeros son del Partido Popular, son los que están llevando la acusación, que están siendo contundentes con este tema, porque quieren que se esclarezca a todos, porque es la única manera... de poder cerrar un poco esta cuestión, si no esto va a explotar. Y lógicamente el que ordena las intervenciones de cualquier tipo es el señor juez, no es el Partido Socialista. Ahora resulta que los malos y los, ¿cómo dice?, retorcidos somos el Partido Socialista. No, mire, esto no es una cuestión de ser retorcidos o
espiral o tirabuzones o como usted quiera llamarle. Aquí el pan pan y el vino vino. Aquí resulta que hay una empresa que está en este momento investigada por el juez y todos los que han participado en esa gestión están imputados y son del Partido Popular en su mayoría. Y hay una serie de empresas que han trabajado con esa empresa pública que pagamos todos y que también están siendo investigadas. Y que seguramente, presuntamente, se derivarán responsabilidades penales y civiles. Y mire si la responsabilidad debe de ser gorda, por lo que estima el juez, el fiscal y quien corresponda, que ya han fijado una fianza de 25 millones de euros. Es inaudito en la Comunidad Valenciana que se haya tenido que depositar, o que si no se les embargarán sus bienes, 25 millones de euros. Son muchos millones de las antiguas pesetas. Y aquí resulta que es que somos nosotros los socialistas, los retorcidos, no. Mire, nosotros venimos aquí a cumplir con nuestra obligación, que es denunciar aquello que consideramos que está mal. Y sobre todo si se toca el dinero público, el dinero de los ciudadanos, mal. Más todavía. Mucho más. Ese es nuestro cometido y no vamos a renunciar. Por muchos insultos, por muchas descalificaciones, por muchas amenazas de querellas, de no sé qué y de no sé cuántos. Yo no tengo ningún interés de implicar, como usted ha dicho, se lo garantizo, ni al señor Medina ni a la señora Gea. No tengo ningún interés, pero si el señor Medina tiene algo que ver con una de las empresas que ha facturado 1.600.000 euros, se lo digo, como supongo que el señor Medina me lo diría a mí sin ningún empacho si fuera al contrario. ¿O piensan ustedes que estaría callado? ¿O piensan ustedes que estaría callado? Ya lo creo que nos podemos decir. Lo que usted quiera me puede decir. Lo que usted me pueda decir. No se preocupe que va a tener oportunidad porque nos quedan dos plenos más. Mire usted si va a poder tiempo de hablar, ya que hoy ha permanecido tranquilo y callado, a excepción de algunas ocasiones en las que, como de costumbre, se desbarata con el público. No he entendido lo que hubiera dicho usted. Señor Andrés, vamos a ver. Yo creo que estamos hablando de un tema, que procedemos a la votación del tema. Yo no me desbarato de un pleno, señor Andrés. Usted no acepta no estar sentado en este sillón desde hace más de 5 años. Y ese es el problema que tiene. El que modera el pleno soy yo. Y yo le pido respeto a todos los ciudadanos, de una forma o de otra. No les pregunto ni su ideología, ni su religión, ni absolutamente. Pido respeto a los concejales. Por lo tanto, no me desbarato. Y no le permito que diga esto, porque usted siempre juega a eso. Entonces, continúe con la intervención, finalice y pasemos a la votación, por favor. Pero no diga usted una cosa que no es cierta y no es real. Bien, continúo. Después de la intervención del señor alcalde. No le he entendido eso que ha dicho de las mafias. No sé si es que usted sabe que hay alguna mafia también con el tema de Marsa. No lo he entendido demasiado bien. Si es que hay alguna mafia, yo eso lo desconozco, si hay alguna mafia. Y, por supuesto, vuelvo a reiterar, ustedes quieren salirse por la tangente diciendo que esto es un juicio paralelo. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer ningún juicio paralelo, como tampoco conozco ninguna relación de documentos. Si ustedes han aportado alguna relación de documentos, pues pásennos una copia. Nosotros nos encargaremos de mirarlos, de analizarlos y, a partir de ahí, que los ciudadanos puedan opinar. Sin ningún tipo de miedo. Si ya los tienen y dicen que nosotros los tenemos, que lo ha ignorado la concejala del Partido Socialista, la concejala del Partido Socialista no tiene ningún documento del señor Botella. Ninguno. De los trabajos realizados por el señor Botella, no. Me hubiera gustado tenerlos hoy. Pero, en cualquier caso, vuelvo a insistir, estamos en una situación complicada. Ustedes tienen mayoría absoluta, evidentemente, pero nosotros pensamos que por decencia, por honestidad política y, sobre todo, por dar cuenta a los ciudadanos, porque es una manera de que puedan evaluar cómo nos comportamos los políticos, usted debería de presentar, señor Botella, la dimisión. Y, por lo tanto, seguimos con ese posicionamiento que fue, en definitiva, la solicitud de este pleno. Gracias. Muchas gracias, señor Andrés. Bien, debatido el tema, procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Muy bien. Se levanta la sesión. Gracias.